you say so, but we need to, so we can. Buenos días. Buenos días, comisionado. Good morning, Gloria. Good morning, Arif. How are you Good guys doing? morning. Morning, Carlos. Well, thank you. How are you? Perfect. Very well, thank you so much. Okay, Commissioner, we already opened the webinar, but we are not live yet until you, I mean, you decide to begin, but we are have already tested and done everything. So you can begin on time whenever you decide, and Lorena, cuando ustedes digan. Lorena, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues creo que estamos listos para empezar. Vale. Lorena, una preguntita. Esta audiencia la conduzco en español, ¿cierto? Sí, en español. Bueno, perfecto. Perfecto. Entonces, cuando tú me digas, empiezo yo. Ya, cuando quieras. Muy buenos días a todas las personas que están conectadas a esta audiencia y a las personas que están aquí presentes en esta audiencia número 22 del periodo de sesiones, del periodo ordinario de sesiones 190 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema de esta audiencia es situación de pueblos indígenas de la costa Caribe Norte y violaciones a la libertad religiosa. Tendrá una duración de 1 hora y media. En esta es una audiencia que ha sido solicitada por varias organizaciones de la sociedad civil que asisten a esta audiencia. Lamento decir que como en todas las ocasiones en que recientemente el Estado de Nicaragua se ha visto implicado en algún tema de derechos humanos, no está presente en esta audiencia y yo quiero dejar constancia de esa falta de interés del Estado por los problemas de derechos humanos en su territorio. Lamento que el Estado no esté dispuesto a entrar en una interlocución con los peticionarios. Y esta es una audiencia que tendrá una duración de 40 minutos. Primero, perdón, comenzará con una intervención de 40 minutos que otorgaría a la sociedad civil. Tras ello, la Comisión Interamericana tendrá 17 minutos para hacer, 30 minutos para hacer sus comentarios. La sociedad civil tendrá 17 minutos para responder y al final la comisión cerrará en los últimos 3 minutos. Yo quisiera decir que en esta audiencia tengo el privilegio de estar acompañado de dos comisionados, la comisionada Gloria Denise y el comisionado Arif Vulcán. Y antes de comenzar con la audiencia, quisiera recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra 65 años de trabajo comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos, gracias al interés y al pacto común de los estados y las sociedades de dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática de Derechos Humanos. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la comisión solicitando protección, justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas in loco, con sus correspondientes informes, más de 1.000 medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo,
220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la corte. En todas ellas, las víctimas son el eje central de nuestro trabajo y nuestra prioridad. Así ves, asimismo, como comisionado relator para los derechos de las personas con discapacidad, quisiera asegurarme de que esta audiencia sea inclusiva y por esa razón me permito solicitar a todas las personas participantes que cuando inicien sus presentaciones indiquen su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradezco que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, quisiera recordar que estas audiencias disponen de subtítulos de Zoom y cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. Esta propiedad también está disponible para las personas que nos siguen por medio de nuestros canales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una última consideración que le pido a las personas que van a intervenir es que como estamos haciendo interpretación al inglés, es imprescindible que quien hable lo haga de manera pausada, clara y sonora para que los intérpretes puedan hacer su trabajo. Quisiera reconocer también aquí la presencia del relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, a quien en su momento otorgaré la palabra. Entonces, comencemos con 40 minutos para la sociedad civil. Tengo entendido que ustedes tienen el orden en el que van a intervenir, así que les doy la bienvenida y con esto dejo inaugurada esta audiencia. Muchas gracias. Muy buen día, mi nombre es Tininiska Rivera, exiliada e hija del preso político y desaparecido Brooklyn Rivera. En nombre de las organizaciones peticionarias, agradezco a la ilustre comisión que haya otorgado esta audiencia para abordar la grave situación de los pueblos indígenas en la costa Caribe norte de Nicaragua. En esta mesa me acompaña Camila Ormar, abogada de Sejil, Rendel Heber López, indígena Mayangna Ulua, y en nombre del Centro de Asistencia Legal de los Pueblos Indígenas y de la Fundación del Río. Zaitami Ordóñez, abogada de Raza e Igualdad. La violencia en la cual hemos sido sujetos los pueblos indígenas de la costa Caribe Norte de Nicaragua, especialmente los pueblos Mayangna y Miskito, se ha agudizado después del 2018. Dicha situación ha generado, particularmente por el despojo de nuestros territorios como parte de un proceso de colonización que implica, en palabras de las comunidades, un etnocidio, donde colonos nos privan de nuestros alimentos y explotan nuestros recursos naturales, usurpando en los territorios indígenas por medio de actos de violencia armada y estrategias para romper nuestras formas de vida tradicional y la unidad indígena. Esto ha implicado la cooptación e imposición de autoridades indígenas paralelas como estrategia gubernamental para anular la autonomía indígena y controlar los recursos. A través de la omisión de investigaciones y la falta de responsabilizar a los colonos, las autoridades estatales perpetúan la impunidad y la complicidad del régimen autoritario. Ante este contexto, el régimen continúa sin cumplir con sus obligaciones de ejecutar la última etapa del proceso administrativo de titulación de territorios indígenas, ordenado por la Corte Interamericana y previsto por la Ley de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas. Es decir, el saneamiento de 23 territorios indígenas y afrodescendientes, donde se ubican 304 comunidades y representa el 31.16% de todo el territorio nacional. El saneamiento representa la concreción del reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Concluir con esta etapa otorgaría seguridad jurídica,
a estos territorios, evitando la invasión y usurpación de tierras indígenas. Al contrario, el Estado se aprovecha de esta situación promoviendo la inversión extranjera a través de la venta y arriendo ilegal de los territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y una política extractivista con las empresas forestales y mineras. Esto ha generado una política de cohabitación forzada entre colonos y comunidades indígenas. A pesar de las amenazas, agresiones y asesinatos, esta política fue denunciada en el marco del proyecto Bioclima, el cual, debido a la resistencia indígena, finalmente fue cancelado. Desde el 2015, los ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas, especialmente las comunidades Miskito y Mayana de la costa Caribe Norte, han aumentado exponencialmente. Estos ataques son perpetrados por bandas criminales de colonos equipados con armamentos y entrenamiento militar, con la anuencia del Estado. En los primeros 6 meses del 2024, organizaciones de derechos humanos indígenas registraron en más de 52 comunidades de dichos territorios 643 casos de violencia a los derechos de los pueblos indígenas, con un total de 682 víctimas, siendo el 47% de las víctimas mujeres y el 53% hombres. Tales registros incluyen la quema de viviendas, amenazas, secuestro, torturas y asesinato. Esto se ejemplifica en el caso de 4 pobladores indígenas asesinados durante el presente año, lo que se añade al ya alarmante número de 75 casos documentados entre el 2013 y el 2023. Además, el 78% de la totalidad del registro corresponde a agresiones ocurridas en las 15 comunidades con medidas de protección otorgadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tales casos reportado se ilustra en los recientes ataques en minas de oro, como en la desembocadura del río Pispis y Huaspuc, donde los colonos buscan apropiarse del oro, así como ocurrió en la mina Kiwankumbay y en las comunidades mayanas de Alal y Huilu, donde los colonos arrasaron, incendiaron y asesinaron a personas indígenas. A esto se añade 38 casos documentados de hechos que vulneran el derecho a la autodeterminación, donde el Estado ha impuesto y ha sustituido arbitrariamente a gobiernos comunales y territoriales, provocando de esta forma la desarticulación de las organizaciones y autogobierno de los pueblos indígenas. Las autoridades indígenas elegidas de forma legítima han sido objeto de estos ataques, como se refleja en la detención arbitraria de 2 personas, de 2 de sus principales líderes del partido indígena Yátama: Nancy Enríquez, condenado a 8 años de prisión y quien se encuentra en aislamiento, y mi padre, Brooklyn Rivera, de quien se desconoce su paradero desde el 29 de septiembre del 2023, incluyendo la constante vigilancia y amenaza hacia nosotros y sus familiares. Además, hay otros hechos de alta preocupación, como la toma de las radios comunitarias Yaptitas Babila-Baikra y las casas verdes sedes de Yatama en Bilwi y en Huaspam. Le cedo la palabra a Fanila Orman, quien profundizará en las agresiones de criminalización en contra de las comunidades indígenas, así como a los ataques en contra de niñas y mujeres. Buenos días, soy Camila Ormar, abogada de SEGIL. El recrudecimiento de la violencia contra las comunidades indígenas se manifiesta en la criminalización de líderes y personas defensoras del territorio, especialmente en los territorios Mayangna Saunías y Huanquili Aura, cuyas comunidades son beneficiarias de medidas de protección.
Solo en los primeros 6 meses del año 2024 se registraron 37 casos de guardabosques criminalizados por el gobierno. Y desde 2022 y 2023, 11 autoridades tradicionales y guardabosques del pueblo Mayangna tienen condena firme, de los cuales 4 cuentan con medidas de protección ante el sistema interamericano. Otros 12 fueron liberados, pero permanecen bajo constante vigilancia, y otros 14 tienen órdenes de detención. Sumado a esto, se registran violaciones al debido proceso que incluyen juicios fuera de la jurisdicción de la Costa Caribe Norte, audiencias privadas sin acceso a familiares, público o medios de comunicación, y la negativa a entregar copias de las sentencias condenatorias. Además, los guardabosques privados de libertad sufren tratos inhumanos en las cárceles de Nicaragua. Paralelamente, las autoridades, como la Policía Nacional, estigmatizan a los defensores del territorio al declararlos integrantes de una banda delincuencial, intentando crear una narrativa de conflicto interno entre las comunidades, pese a que los comunitarios han informado que los actos de los que se les acusa a los guardabosques y líderes fueron cometidos por colonos. Según las comunidades, esta persecución busca facilitar la usurpación de tierras indígenas por parte de colonos e intimidar a los defensores del territorio. Además, se fundamenta en una política partidaria de despojo, interferencia y aculturación forzada, imponiendo autoridades que simulan otorgar derechos de posesión a colonos sobre tierras indígenas. Por otro lado, las agresiones en contra de niñas y mujeres indígenas son particularmente alarmantes y diferenciadas. Entre 2018 y 2023, organizaciones indígenas documentaron 35 casos de violaciones sexuales, con el mismo número de víctimas, aunque se cree que hay un subregistro debido al temor de denunciar, especialmente entre adolescentes de 13 y 18 años. Ahora bien, solo en lo que llevamos del año 2024 se registraron 58 casos de violencia contra mujeres de índole sexual, psicológica y física en 15 comunidades con medidas de protección. La violencia ejercida contra las mujeres se ve ilustrada en casos recientes de femicidios ocurridos en mayo y junio en contra de 3 mujeres Miskito y una Mayangna. Así, la participación de las mujeres en la gobernanza y elecciones comunitarias se ve restringida por la persecución, la represión y la violencia sexual. Los colonos también secuestran a mujeres y niñas en territorios invadidos, sometiéndolas a diversas formas de violencia, lo que a menudo resulta en embarazos que son utilizados por los colonos para reclamar derechos sobre tierras comunales, alegando que forman parte de las familias indígenas. Aparte de esto, las mujeres también cargan con el cuidado de hombres enfermos, con discapacidad y heridos por los ataques de colonos, así como familias en situación de pobreza extrema, lo que agrava su situación de riesgo. Sin duda, los efectos de la magnitud de la violencia son la inseguridad alimentaria y el desplazamiento forzado de mujeres y niñas indígenas, alterando profundamente sus prácticas comunitarias al impedirles trabajar en parcelas, pescar, buscar leña o medicinas tradicionales por temor a los ataques. Esto aumenta su dependencia de los hombres y las confina en sus hogares. Los ataques descritos son perpetrados por colonos que hacen uso de armas de alto calibre, infringiendo mutilaciones y tortura, los cuales tienen como finalidad infundir terror, privar de alimentos y forzar el desplazamiento de los indígenas de sus territorios ancestrales. Los colonos están vinculados al partido gobernante y por parte de la Comisión Nacional de Demarcación Territorial, el Gobierno Territorial Indígena, el Ejército Popular Sandinista y varias asociaciones como la Asociación Resistencia Nicaragüense, Israel Galeano, Comandante Franklin, Asociación por el Desarrollo de los Excombatientes de la Costa Atlántica, Región Autónoma, Atlántico Norte, entre otros. También participan la Policía Nacional, el Sistema de Justicia y los comités locales sandinistas, quienes que vigilan a las comunidades para desarticular la resistencia indígena. En total contraste, cuando los comunitarios entregan a colonos capturados en flagrancia por usurpación, estos son dejados en libertad.
Los ataques sistemáticos en contra de las comunidades indígenas perpetrados con la aquiescencia del Estado podrían constituir crímenes de lesa humanidad, inclusive un etnocidio en palabras de las comunidades, al estar forzándolas al desplazamiento y por ende al exterminio al privarle de sus alimentos. A continuación, cedo la palabra a Rendell Hebert, quien profundizará en las estrategias por parte del Estado y de terceros para consolidar el control sobre los recursos y territorios indígenas y debilitar la capacidad de las comunidades para ejercer su autonomía y preservar su identidad cultural. Good morning, buenos días. Mi nombre es Rendell Hebert López, soy indígena Ulwa Mayagna. En nombre del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas y de la Fundación del Río. La consolidación de actividades extractivas en la costa Caribe norte de Nicaragua ha causado pérdida de nuestras tierras comunales, así como la devastación ambiental, desplazamiento, pobreza y crisis alimentaria. En contraste, el sector minero se ha beneficiado, recibiendo entre los años 2007 y 2022 2.524 millones de dólares de inversión extranjera directa, 20 veces más que en los tres gobiernos anteriores en Nicaragua. Sin embargo, estos beneficios económicos derivados de la minería y ganadería, producto de la invasión de colonos, se concentran en unos pocos y nos excluye por completo a los pueblos indígenas, quienes solo experimentamos los efectos negativos, destacando la pérdida de la autonomía comunitaria, la identidad cultural, altos niveles de violencia y el despojo de nuestros territorios. A mayo del 2024, Nicaragua tiene uno de los límites máximos de extensión de concesiones mineras en Latinoamérica. Hay más de 1.96 millones de hectáreas concedidas de manera exclusiva a las compañías para la explotación, exploración y procesamiento de minerales por un plazo de 25 años. En la costa Caribe norte de la Mosquite de Nicaragua se concentra un poco más de la mitad del territorio concesionado. Al respecto, se ha identificado 92 licencias mineras, que corresponde a más del 11% del territorio nacional. De este porcentaje, más del 54% de dichas concesiones se ubica en nuestra región, principalmente en los municipios de Ciuna, Bonanza, Rosita, Puerto Cabeza y Huaspán. En el caso del territorio Mayagna-Sauniaz, de acuerdo con informaciones oficiales, 41% de su territorio ha sido concesionado, mayormente a las empresas mineras Calibre Mining Corporation de capital canadiense y la empresa EMCO Nicaragua S.A., una empresa del grupo minero de capital colombiano. La empresa extractiva, principalmente de capital chino, canadiense, colombiano, se instala en territorios misquitos y mayagnas sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los gobiernos territoriales indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimiento. La minería y la ganadería, dos grandes actividades económicas de exportación en Nicaragua, tienen un alto impacto en la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la polución del agua y la destrucción de medios de vida. Esto conlleva al exterminio de nuestros pueblos originarios. Otro efecto devastador de tales actividades es la inseguridad alimentaria. De acuerdo con un comunitario, abro comillas, a medida que crece la invasión de tierras y se cambia la vegetación natural por pasto para ganado, ocurren dos situaciones que afectan la seguridad alimentaria de nosotros. Por una parte, el suelo convertido en potrero deja de tener utilidad para la agricultura. Por otro lado, las familias no tienen la libertad de movilizarse como lo hemos hecho tradicionalmente para cultivar. Ya sea porque se nos impide el paso, encontramos a nuevos ocupantes o los caminos han sido arruinados por los colonos usando mulas y caballos. Esto nos hace difícil transitar por ahí para traer bastimento para la casa. Cierro comillas. Finalmente, le doy la palabra a Zaitani Ordóñez, quien nos hablará sobre las afectaciones a los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente a mujeres, niñas, niños indígenas, y expondrá las peticiones a esta ilustre comisión. Zaita Miordóñez, abogada de Raza e Igualdad. En cuanto a la salud, cada vez se ve más desatendida con la escasez de puestos y centros de atención, cuyo acceso queda más distante en comparación con centros de salud en otras regiones. Las comunidades han denunciado que los puestos de salud utilizados como subsedes para otras comunidades sin infraestructura médica sufren frecuentes ausencias del personal por actividades políticas, dejando a la población sin atención médica. Preocupa profundamente que en materia de educación, las comunidades con medidas de protección del sistema interamericano enfrentan la falta de infraestructura adecuada y personal docente, teniendo que acudir a voluntarios. Reportan discriminación política hacia estudiantes que buscan becas en el Instituto Nacional Técnico y Tecnológico, donde se les exige carnet de militancia. Honorable Comisión, con todo lo expuesto, queda en evidencia el despojo, la violencia, represión y explotación ejercidas en contra de los pueblos indígenas, especialmente de los pueblos Miskito y Mayagna. Es así que de la mano de lo escuchado desde la voz propia de algunas de las miles de víctimas de la represión de colonos, empresas y el Estado nicaragüense, se da cuenta de la grave situación de los pueblos indígenas en la costa Caribe Norte de Nicaragua. Por lo que, a la luz de la gravedad de lo anteriormente descrito, respetuosamente solicitamos que continúe monitoreando y promoviendo los derechos humanos de los pueblos indígenas en Nicaragua y que, ante la gravedad de la situación, emita un comunicado enfatizando que las violaciones se han ampliado a todas las esferas de vida de los pueblos indígenas. En cuanto al resto de peticiones, honorable comisión, vamos a remitirlas en lo que queda restante de nuestro tiempo. A continuación, le paso la palabra al Grupo Ecuménico. Buenos días, Juan Carlos Gutiérrez, del Grupo Ecuménico de Nicaragua, en el exilio. Muchas gracias, comisionada, comisionado. Buenos días, miembros de la comisión que nos acompaña esta mañana. Agradecemos el espacio brindado a través de esta audiencia para informar sobre las violaciones a la libertad religiosa que ocurren en Nicaragua. Somos parte del Grupo Ecuménico Interreligioso, que reúne a religiosos y no religiosos de todas las denominaciones, un espacio de diálogo y reflexión. Por ello nos dirigimos a los miembros de esta audiencia con el propósito de informar y proporcionar datos sobre las arbitrariedades y violaciones que el Estado de Nicaragua comete contra el derecho a la libertad religiosa, instando al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que responda de manera ágil y expedita a las solicitudes de la sociedad civil nicaragüense en defensa de este derecho fundamental. Desde 2007, el gobierno de Daniel Ortega ha mantenido una relación instrumental y manipuladora con las religiones. Antes de 2018, Ortega y Rosario Murillo han promovido el debilitamiento de las represiones de las expresiones religiosas que no podían controlar, enfrentando a la Iglesia Católica como para reducir su capacidad de denuncia. Desde el primer mandato de Ortega, la Iglesia Católica ha denunciado el deterioro de la democracia en los derechos humanos en Nicaragua. En 2018, durante el estallido social por la defensa de los derechos humanos y la democracia, y ante la violencia de la represión estatal, el gobierno solicitó a la Iglesia Católica mediar en el diálogo nacional para resolver la crisis. Sin embargo, la falta de voluntad del gobierno y el aumento de la represión hicieron infructuoso el diálogo. Desde entonces, la Iglesia Católica ha sufrido asedio y represión, afectando religiosas, párrocos, templos y rituales como peregrinaciones, misas campales, celebraciones religiosas. La represión busca silenciar las voces críticas y limitar la capacidad de las iglesias de actuar como defensora de los derechos humanos en Nicaragua. Por sus denuncias y su rol en el diálogo nacional, Ortega acusó a los obispos de ser parte de un plan de golpe de Estado, utilizando esta acusación para construir un nuevo enemigo político, la Iglesia Católica y cualquier otra iglesia que estuviera fuera de su control. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad Religiosa han denunciado las violaciones de lesa humanidad y de libertad religiosa, responsabilizando al Estado de Nicaragua. La represión estatal ha provocado más de 300 asesinatos, miles de encarcelados, cientos de miles de exiliados y más de 300 apátridas, incluidos religiosos y religiosas. Entre 2019 y 2020, la represión gubernamental contra la Iglesia Católica se centró en las voces que denunciaban violaciones de derechos humanos, además de la profanación de templos y figuras religiosas. El 23 de abril de 2019,
el gobierno impuso el exilio al obispo Monseñor Silvio Báez, obligando a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y a la Iglesia Católica en general a guardar silencio ante la represión. Esta ola de represión también afectó a algunos pastores protestantes, quienes enfrentaron amenazas y acosos similares. Desde 2021, la represión contra religiosos y templos se intensificó, alcanzando puntos más críticos en 2022 con el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. El 12 de marzo de 2022, el Vaticano anunció la expulsión intempestiva del nuncio apostólico por parte del gobierno de Nicaragua. Estas agresiones se han extendido a todos los representantes de las iglesias que han emitido mensajes críticos dentro y fuera de los templos. Entre 2021 y 2024, el Estado de Nicaragua ha encarcelado y expulsado religiosos, cerrado universidades y ONGs ligadas a las iglesias, y expropiado sus recursos. Las homilías y servicios religiosos son vigilados y las procesiones tradicionales son prohibidas o censuradas, limitando severamente la libertad religiosa y silenciando la voz crítica de las instituciones eclesiales. Desde abril de 2018 en Nicaragua se ha instalado un modelo represivo que impacta todas las esferas de la vida del país, alcanzando a líderes religiosos de diversas denominaciones como una estrategia de control social y silenciamiento de voces incómodas. El Estado de Nicaragua, bajo el control de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han transitado por tres fases para controlar las libertades religiosas. Primero, chantaje, manipulación y uso de autoridades y rituales religiosos para beneficio de su proyecto autocrático. Segundo, represión real y simbólica y asedio a figuras religiosas que cuestionen o debiliten su narrativa y poder autocrático. Y tercero, represión de toda organización y represión religiosa no controlada por los gobernantes. Esta etapa abarca acciones que, como detenciones al margen del Estado de Derecho, bloqueo y expulsiones migratorias, confiscaciones de bienes y asfixia económica de actores religiosos y hasta desnacionalización de actores religiosos. Estos métodos han socavado la libertad religiosa y consolidado el poder autocrático en el país. Paso la palabra a mi compañera Marta Patricia. Micrófono. Marta Patricia Molina, representante del Grupo Ecuménico Nicaragua. Hoy han transcurrido 192 días desde que la dictadura sandinista secuestró al joven católico Carlos Jorge. Las autoridades le recomiendan a sus familiares que lo busquen en la morgue. Nosotros tenemos pruebas que Carlos Jorge está en manos del sistema penitenciario de Nicaragua. Dentro de las fases que venía explicando Juan Carlos se encuentra la manipulación. El régimen Ortega Murillo ha instrumentalizado símbolos religiosos y manipulado autoridades y rituales religiosos para su proyecto autocrático. La presencia de religiosos católicos en mitines busca proyectar una falsa comunión con el liderazgo religioso, creando una fachada de legitimidad y unidad. En las denominaciones evangélicas se identifican campañas de apoyo y oración, participando en vigilias y organizando jornadas de oración con pastores internacionales. Estas acciones refuerzan el control del régimen sobre las expresiones religiosas y las comunidades de fe. Una de las características principales que limitan y estigmatizan la libertad y el liderazgo religioso en el país lo constituye la construcción de un discurso de odio dirigido hacia actores religiosos, adjetivos como terroristas, servidores de Satanás, falsos representantes de Dios, golpistas, entre otros, han sido parte de los calificativos que se utilizan desde 2018 y de manera sostenida se han vertido en contra de líderes religiosos católicos y evangélicos. De acuerdo con datos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a abril de 2024, 312 organizaciones religiosas han sido canceladas, de las cuales 22 fueron canceladas por la Asamblea Nacional y 290 por el Ministerio de Gobernación. Entre ellas, 38 están asociadas a la Iglesia Católica, 233 son asociaciones evangélicas y 41 de otras denominaciones religiosas. La usurpación de roles y símbolos religiosos en festividades locales por parte de organizaciones públicas como las alcaldías forma parte de una estrategia diseñada para limitar y controlar el tejido social y las actividades públicas.
Al intervenir en estas celebraciones, el régimen no solo despoja a las comunidades de su autonomía y tradición, también refuerza su dominio sobre los espacios y encuentros y expresión popular. Esta táctica de cooptación se extiende a otras áreas de la vida social y cultural, afectando la identidad y cohesión de las comunidades. En el caso de las denominaciones evangélicas, se han identificado campañas de apoyo y oración para participar en vigilias, así como apoyo directo para el traslado de feligreses a jornadas de oración organizadas por pastores internacionales. Estas acciones, lejos de ser actos de fe genuino, son parte de una estrategia para consolidar el control del régimen sobre las expresiones religiosas y las comunidades de fe. El gobierno de Nicaragua ha cerrado más de 30 universidades privadas, dentro de las cuales se destacan 7 que han sido fundadas y gestionadas por congregaciones religiosas. Entre abril 2018 y julio de 2024, la Policía Nacional de Nicaragua ha prohibido 9.687 procesiones y actividades tradicionales religiosas. Realizar alguna de estas actividades sin la autorización partidaria del gobierno es causal de encarcelamiento al margen del Estado de Derecho. La persecución y represión del gobierno de Nicaragua ha obligado al exilio a sacerdotes, pastores, frailes y congregaciones religiosas, ya sea porque han rechazado su permiso de estancia, negado su ingreso, o en el otro extremo se le ha expulsado de manera directa. El 6 de julio de 2023, el régimen Ortega Murillo expulsó del país a 18 religiosas pertenecientes a la Orden Misionera de la Caridad. Desde 2023 han sido expulsadas 14 congregaciones religiosas contemplativas, 7 de las cuales han sido denunciadas públicamente y las otras se han mantenido en el anonimato. En agosto de 2023, el gobierno impidió el ingreso a los párrocos Tomás Sergio de la diócesis de León y William Mora de la diócesis de Ciuna cuando ellos regresaban de la Jornada Mundial de la Juventud 2023. Asimismo, este reciente 2 de julio de 2024, el gobierno impidió el ingreso a Nicaragua al sacerdote Rodolfo French Nar de la diócesis de Ciuna. Sumado a las detenciones y expulsiones migratorias, otra práctica sistémica e institucionalizada ha sido la detención arbitraria y desnacionalización de actores religiosos y laicos. Entre el 15 y el 30 de diciembre del 2023, fueron detenidos injustamente 31 actores religiosos. De estos, 12 son miembros de la Congregación Religiosa Evangélica Puerta de la Montaña. Asimismo, fueron detenidos 19 religiosos católicos, entre ellos Monseñor Isidoro Mora. A la fecha, 14 personas se encuentran detenidas por motivos religiosos, incluyendo al periodista Víctor Ticay, arrestado en 2023, por transmitir una procesión en el departamento de Granada. La mayoría de estas detenciones se deben a la participación en actividades religiosas, principalmente procesiones que han sido proscritas por el régimen. También se ha expulsado al Vaticano a 31 clérigos católicos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez de la diócesis del Matagalpa y el obispo Isidoro Mora de la diócesis de Ciuna. Se han identificado que 235 religiosos ya no desarrollan su labor pastoral en Nicaragua. Otros aún en el país planean huir debido al asedio diario de la policía y paramilitares. No existen instituciones públicas o privadas que abogen por ellos, obligándolos a resistir en el silencio. Una de las medidas más represivas del régimen ha sido la implementación de sanciones económicas contra actores religiosos. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos ha congelado las cuentas bancarias de la Iglesia Católica y del clero a nivel nacional, limitando gravemente los servicios sociales que estas iglesias ofrecen como comedores, dispensarios médicos, auspicios infantiles y asilo. Además, el congelamiento del fondo de retiro de sacerdotes jubilados ha impactado la capacidad de la iglesia para solventar necesidades inmediatas, como atención a la salud y el pago de servicios y mantenimiento de seminario o casa de formación. La confiscación de propiedades de iglesias católicas y evangélicas y la inmovilización de cuentas bancarias de colegios parroquiales, templos y cuentas personales de sacerdotes y pastores
se han realizado bajo las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI. Sin embargo, esto representa una interpretación discrecional que convierte a dicha organización internacional en un instrumento de represión, ya que mientras se criminaliza a inocentes, los verdaderos delincuentes y lavadores de activos continúan bajo la impunidad. Asimismo, se han confiscado 16 propiedades pertenecientes a la Iglesia Católica, incluida la Universidad Centroamericana UCA de la Compañía de Jesús, que ha sido convertida por la dictadura en un centro de adoctrinamiento. Esta acción ha dejado a miles de jóvenes sin capacidad de acceso a la educación, y aquellos que permanecen aún están con el miedo de ser expulsados si se les descubre apoyando a la Iglesia Católica. Varias religiosas nicaragüenses han sido prohibidas de ingresar al país, quedando en situación de apatridia. Los países que la acogen les exigen evidencias oficiales de una dictadura que hace todo por no dejar rastro. Desde abril de 2018 hasta junio de 2024, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha perpetrado 866 agresiones contra la Iglesia Católica de Nicaragua. Todo ha quedado en total impunidad debido a la falta de institucionalidad y división de poderes. Una de las principales agresiones que se registran son las pintas ofensivas en edificios religiosos y robo de artículos de valor en templos. La represión continúa y diariamente surgen nuevas agresiones a pesar del silencio impuesto y a obispos y sacerdotes bajo la amenaza de ataques más contundentes. En 2024 se han cometido 87 agresiones con 6 meses aún por transcurrir. Comparado con los años 2019, 2020 y 2021, con 84, 88, 64 y 56 ataques respectivamente, este año podría ser peor que los anteriores o similar a 2023, cuando se perpetraron 307 ataques. También se destaca el cierre de 16 medios de comunicación religiosos, católicos y evangélicos. El cierre más reciente en esta semana fue Radio María Nicaragua, emisora católica con más de 24 años en el aire. Representa otro golpe a la libertad religiosa y de expresión de Nicaragua. Todas las agresiones se traducen en más de 30 tipos penales tipificados por las leyes nicaragüenses. La Iglesia Cristiana Evangélica también ha sido criminalizada en 90 ocasiones y más de 90 religiosos evangélicos enfrentan procesos judiciales arbitrarios. La comunidad internacional hasta ahora se ha mostrado tímida y bajo una apatía preocupante, sin ofrecer respuestas efectivas para cambiar la situación. Las agresiones y violaciones de derechos humanos continúan todas en total impunidad, evidenciando la necesidad urgente de una intervención más decisiva y solidaria por parte de la comunidad global. En la costa Caribe, el régimen de Daniel Ortega persigue al sector religioso de la misma forma que a los políticos opositores. Sin embargo, el impacto no es el mismo, ya que el sector religioso ha brindado históricamente un amplio servicio social a las comunidades, incluyendo la educación, salud, organización y servicio comunitario. Estos servicios se manifiestan en proyectos de atención a la comunidad en situación de desastres y en especial en las organizaciones de mujeres y jóvenes. Por ello, señores comisionados, pedimos lo siguiente. Primero, por lo antes puesto y en frente a un escenario de mayor tensión, represión y persecución religiosa, el Grupo Ecuménico Nicaragua demandamos a la comunidad internacional y a los organismos de protección de derechos humanos del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas que redoblen sus esfuerzos para proteger y salvaguardar los derechos religiosos de las y los nicaragüenses. Segundo, respaldamos plenamente la solicitud de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Libertad Religiosa, señora Nasila Ganea, quien insta a combatir la incitación al odio, promover la libertad de religión o creencia
y proteger a las minorías religiosas y de creencia mientras se defienden todos los derechos humanos. Tercero, exigimos el cese inmediato de las detenciones arbitrarias contra clérigos, pastores y laicos, así como la vigilancia y asedio a sus familiares. Demandamos el respeto del derecho de los ciudadanos nicaragüenses, tal como está consagrado en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuarto, apelamos a los sistemas globales y regionales de protección y promoción de derechos, los cuales están conformados por un conjunto de normas políticas, organizaciones, foros y otros mecanismos intergubernamentales. Estos sistemas son dinámicos y funcionan como instrumento de los estados, al mismo tiempo como ámbito de autonomía y de poder sobre los propios estados. Son clave para el establecimiento y seguimiento de compromisos internacionales, acuerdos y orientaciones políticas que impactan las agendas gubernamentales nacionales en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales. Quinto, asimismo, ponemos a disposición de la Comisión las acciones colectivas del Grupo Ecuménico mediante una estrategia de actuación coordinada, espacios y mecanismos de generación de consensos y articulación. Esta contribución busca impulsar y concretar actividades en favor de la defensa de la libertad de culto y conciencia de Nicaragua. Y finalmente, quiero decir unas palabras que dijo recientemente el obispo en el exilio, Monseñor Silvio José Báez, y cito: el país está cayendo a pedazos y el pueblo está sufriendo un calvario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Solamente para confirmar, la sociedad civil ha terminado sus intervenciones, ¿cierto? Muchas gracias. Yo quisiera, en primer lugar, darles las gracias, en primer lugar, por las informaciones que ustedes ponen a nuestra disposición y que también, si les es posible, les pido enviarnos. Y en segundo lugar, y sobre todo, por su valor, por usar esta plataforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar estas ominosas violaciones masivas a derechos humanos en Nicaragua. Y desde ya les envío mis sentimientos de solidaridad. Para comenzar la ronda de intervenciones de la Comisión Interamericana, quisiera dar la palabra a mi colega, el comisionado Arif Fulcán, quien es el relator de País de Nicaragua. Adelante, comisionado Fulcán. Thank you, Commissioner Bernal, and good morning to all of the representatives of civil society and to colleagues from the Commission. As always, listening to the details of what is unfolding in Nicaragua is painful to listen to, much less what you have to endure. And so I want to start off by echoing Commissioner Bernal in expressing my solidarity with you and thanking you for your bravery and endurance in the face of this brutal repression. Important to acknowledge as well that Nicaragua's absence at this hearing is just part of its complete disengagement from all international processes that has been going on for well on close to a decade, perhaps. I should say it's disengagement from international processes where that concerns the focus on itself, because as we've seen, it has hypocritically been participating in other international processes, but not those that concern itself. That being said, I'd also like to acknowledge the work of the Commission, which, as you know, has been monitoring very closely, and especially since 2018, this breakdown in the rule of law and governance in Nicaragua, through all of its mechanisms and also through Maseni. And this has been very valuable work, not just in documenting what has been going on, but also in making visible these abuses, these vicious abuses of the dictatorship. On that note, I think
you know, it's important for us not to lose sight of your testimonies. And as always, I am forced to reflect on how complete and oppressive this dictatorship is. And by complete, I mean, as always, when listening to your testimonies, what is reinforced in my mind is how much thought must be going into it by the perpetrators in making it so complete in all aspects of life. So we started off by hearing what they're doing to the indigenous and Afro-descendant communities, but also in the rest of Nicaragua, it's against every facet of life. So you've described kidnappings, you've described torture, false imprisonment, false arrests, detentions, widespread violence, including sexual violence against women and girls, and of course, as I said, dispossession against indigenous and Afro-descendant communities. From our side, all I wish to observe is that this commission will continue to document and will continue to make visible these abuses. As minuscule as that may seem, that is extremely important in bringing to the attention of the rest of the world and ensuring that your suffering is not forgotten or not ignored. I think our other mechanisms, our other protective mechanisms are still functioning in the granting of precautionary and provisional measures, and those remain useful. But I was also struck by your testimonies where you highlighted the continued, and I think it was Ms. Molina who described some aspects of the international response as timid, but I would also add shameless, the shameless response of some what we would think of champions of human rights in the region, like Canada, which you've described their continued engagement with the state in terms of its mining companies. So privileging the economic well-being of one country or of their own country in the face of this massive and widespread abuse and suffering in Nicaragua. So I think from our side, as you've clearly said, one clear line of work that this commission has to and must continue with is advocacy with the international community. And as Rapporteur for Nicaragua, I certainly think that is something that I personally will try my best to do, is advocating with the international community in terms of not just keeping the visibility, but working towards, as you put it, Ms. Molina and others, decisive interventions towards isolating this brutal dictatorship and putting an end to it. And there must be means of achieving this. And one of the starting points is not to engage with the dictatorship as if everything is normal, but to recognize the scale of the abuses that are ongoing, the imprisonment of not just the religious, but the young people, the sexual violence against women and children, the dispossession of whole communities. And we must reinforce that engaging with Nicaragua, the international community, and individual actors in the international community, by continuing to engage with them, by pursuing their own economic interests, they are doing so at the expense of lives and freedom in Nicaragua. And so I think we have to continue our advocacy and our work with the international community to highlight these abuses in Nicaragua and to stress the urgency of isolating the dictatorship and not treating it, not engaging with it as if everything is normal. I'd like to close by saluting your bravery and saluting your persistence and endurance. I think that the work you do is so very valuable, and I'd like to salute it, to congratulate you. I think that it's so important in giving hope
to those in Nicaragua who are suffering and to show that your resistance is still possible. And history tells us that a dictatorship will end one day. And in all of this, your work remains completely, entirely valuable, brave and honorable, and I salute you. Thank you very much, Mr. Commissioner Bernal. I yield the floor back to you. Muchas gracias, Comisionado Vulcan, Relator de País, por sus comentarios. Y ahora quisiera dar la palabra a mi colega y amiga Gloria Denise, también comisionada de la CIDH. Adelante, Gloria. Thank you very much. Good morning to all. And I too want to share my respect for you, for your courage and the work that the organizations that have shared reports with us today are doing. It's commendable, and I stand in solidarity with you. Thank you for bringing attention to the critical situation in Nicaragua, for the situation in terms of indigenous and Afro-descendant communities, as well as the restrictions on religious freedom and human rights violations committed against religious leaders. It is deeply concerning and unacceptable. And I do agree that urgent measures must be taken to protect these communities and ensure the right in terms of the right of religious freedom of religion to practice their faith, and also to restore the democratic space for the expression of beliefs and opinions. Failure to address this, what I call a crisis, will only embolden the Nicaraguan government to continue its repressive campaign against these communities. And you said it, and Commissioner Vulcan said it, the time for action, concerted action, is now to safeguard these fundamental rights and freedoms of all Nicaraguans. What I would ask from your perspective, both the representatives that addressed the situation of indigenous communities and Afro-descendant communities, as well as the situation with respect to religious leaders, what, in your perspective, are actions, concrete actions, that the international community can take to protect and safeguard fundamental rights and freedoms of all Nicaraguans? Thank you. Muchas gracias, Comisionada Denise. Y ahora quisiera yo dar la palabra al Relator Especial para Libertad de Expresión, Pedro Baca. Muchas gracias, Comisionado Bernal, Presidente, esta sesión, también al Comisionado Vulcan, la Comisionada Denise, y muy especialmente a las organizaciones de la sociedad civil que han solicitado esta audiencia. Creo que el nivel de empatía, solidaridad y conciencia sobre la importancia de lo que están planteando es una nota común de quienes estamos a servicio de la comisión, y creo que es una oportunidad muy importante para hacer énfasis en algunos planteamientos que guardan relación con el derecho a la libertad de expresión. En primer lugar, que lo que hemos escuchado no es la aproximación que se espera de un Estado respetuoso de sus compromisos en materia de derechos humanos. Estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos que implican interseccionalidades con pueblos indígenas, con libertad de religión y creencia, y esto claramente tiene que ver con cierres de espacios cívicos que se suman, digamos, a los que, o que más bien han ocurrido de manera simultánea con los que se han documentado. Y quiero, digamos, ser también muy enfático y abrir mucho las manos para
para manifestar la disponibilidad de la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de optimizar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance a efectos de seguir monitoreando esta situación. Y hay un poco también una primera consulta y es ¿qué podríamos hacer para que las calificaciones, digamos, y estimaciones pasen de timidez a contundencia, tomando algunas de las palabras que fueron mencionadas dentro de la audiencia, porque creo que compromiso hay y gravedad de la situación también. Luego, creo que es un asunto también que llama a la apertura de recibir de parte de ustedes sugerencias de cómo mejorar el trabajo que se viene haciendo y en particular sobre los componentes de libertad de expresión. Soy un fiel creyente de que en contextos de alta represión, como lo es Nicaragua y como lo ha sido durante largos años, todo aquel entorno social que apunte a elementos identitarios, a elementos de fe, de comunidad, son muy importantes, ¿no? El dolor también es un sentimiento, una sensación que se procesa mejor en colectivo, ¿no? Y creo que aquí estamos hablando también de muchísimas personas a las cuales a través de la restricción a la libertad religiosa, por ejemplo, se le estaría negando, dificultando, digamos, un entorno colectivo identitario de fe y de creencia que es importante en tiempos regulares de cualquier sociedad, pero que creo que tiene una importancia acentuada en entornos de alta represión, ¿no? Y creo que esto hace casi que incalculable los impactos directos e indirectos que tienen las denuncias que nos han venido compartiendo. El comisionado Vulcan hablaba de la escala. Yo quisiera agregar lo sostenida de la represión, ¿no? En los 3 años y medio que he tenido la oportunidad de seguir los temas de libertad de expresión en Nicaragua, creo que hay poco margen a la equivocación si se afirma que se restringen las libertades todo el tiempo y se aprieta aún más cada vez que el capricho institucional lo requiera. Y esto genera, digamos, un ambiente de autocensura y desde la relatoría también sostenemos que la autocensura es como una atmósfera que respiramos también en colectivo, ¿no? Es un miedo que se respira diariamente a colectivo. Y esto me lleva a la última reflexión que quería plantear, es como el efecto inhibitorio, el efecto en amplias capas de la sociedad, ¿no? Que tiene y las consecuencias que tienen este tipo de agresiones y denuncias. Creo que es clave, yo tal vez es la única pregunta que formularía, cómo o qué sugerencias podrían plantear la audiencia aquí o con posterioridad a la audiencia para optimizar el despliegue de nuestro trabajo, porque creo que uno de los riesgos más altos es el de la normalización de una situación altamente restrictiva y creo que en este sentido la autocrítica y la reflexión siempre será muy bienvenida. Muchísimas gracias, presidente, por la oportunidad de participar en esta audiencia. Muchas gracias, relator Baca. Mis comentarios están dirigidos a los siguientes puntos. En primer lugar, como lo dije al comienzo, yo quisiera agradecer a las organizaciones presentes por ser la voz de muchas personas en Nicaragua que no pueden utilizar esta plataforma, no tienen la libertad de hacerlo o el medio para acceder. Y en ese sentido les estoy muy agradecido por la información que nos han dado y de nuevo por su valor. En segundo lugar, uno puede hacerse la pregunta de qué objetivo tiene documentar estas ominosas violaciones de derechos humanos a pueblos indígenas, a campesinos, a personas por su libertad religiosa. Sobre ese aspecto, yo coincido con el comentario de la comisionada de Nissen, que esas violaciones son inaceptables. La libertad religiosa es un derecho de la más alta jerarquía porque tiene que ver con el fuero interno de la persona, con lo que una persona puede creer, con su libertad de pensamiento, con sus convicciones personales y con la manera como ejerce sus convicciones personales. Por eso es un derecho tan importante, tan especial. Pero,
¿Qué objetivo tiene el llevar a cabo una audiencia como esta en relación con un régimen que no responde, que al contrario recrudece cada día más sus ataques y que no está presente ni interesado en entrar en ningún tipo de diálogo? Y mi respuesta a esa pregunta es la siguiente, que, y aquí van mis comentarios, que en algún aspecto elaboran sobre algunos puntos que trajo a la colación el comisionado Vulcán, y terminaré con algunas preguntas para el panel. Yo creo que hay varios objetivos sobre la mesa. El primero es simplemente el de denuncia y visualización, una vez más, para que no solamente los pueblos de las Américas a nivel político, diplomático, sino también social y económico, y más allá de las Américas, se den cuenta de estas violaciones. Un segundo lugar, yo soy un optimista, yo espero que pronto haya cambio de régimen en Nicaragua y podamos, y el pueblo nicaragüense pueda disfrutar de una democracia constitucional y que esto que ustedes han documentado hoy pueda formar parte de un proceso de justicia transicional y pueda formar parte de la verdad, de la justicia y de la reparación a las víctimas. En segundo lugar, yo quisiera insistir a los pueblos de las Américas y a los gobernantes desde Canadá hasta Argentina en la necesidad de incrementar la presión política y democrática sobre el régimen de Nicaragua. Algunas de las acciones que esta comisión ha tomado, por ejemplo, algunas de las medidas cautelares y de las medidas provisionales tomadas por la Corte, dieron sus frutos. Por ejemplo, yo recuerdo que algunos de los presos políticos fueron liberados en un avión que aterrizó en Washington, D.C. Yo tuve el privilegio, pero también la gran tristeza de conversar con estos presos políticos que daban cuenta en sus propios cuerpos de las torturas a las que habían sido sometidos por el régimen. Pero en tercer lugar, y es aquí el punto en el que yo quiero elaborar un punto muy importante ya tocado por el comisionado Volcán, y es el siguiente: es paradójico que estas violaciones de derechos humanos contrasten con informes acerca del buen clima de inversiones en Nicaragua y del interés de inversionistas extranjeros, en particular del sector minero, empresas de países democráticos y con estados bien consolidados, democracias del primer mundo, que quieren explotar esos recursos naturales en Nicaragua a costa también de los derechos de comunidades indígenas, de campesinos, de personas que están oprimidas por el régimen y con ayuda del régimen. ¿Por qué razón? Pues porque esa explotación de los recursos naturales, al final es una máquina registradora, es una cajita que envía dinero y oxigena al régimen. Yo en este punto quiero recordar que el respeto de los derechos humanos es un componente de la sostenibilidad corporativa y de que esas empresas que están invirtiendo en Nicaragua a este costo de derechos humanos tendrán que ser también responsables en sus propias jurisdicciones o a nivel internacional o a nivel interamericano por esta explotación y este aprovechamiento con la plataforma del régimen. En este sentido, yo no sé si ustedes saben, pero esta comisión tiene unas directrices, un informe sobre empresas y derechos humanos en el que hace esto evidente y también hay otros países como Francia o Alemania en los que se impone a las empresas francesas y alemanas la necesidad de acreditar deberes de cumplimiento de derechos humanos no solamente de sus propias empresas, sino de sus proveedores, de las cadenas de proveedores. En este sentido, yo quisiera hacer un llamado a las empresas que están invirtiendo en Nicaragua
con ayuda del régimen, a que sean conscientes de que van a sufrir un daño reputacional por esas inversiones que están haciendo. Y sobre este punto, pues quisiera simplemente preguntar a la sociedad civil si ustedes tienen esto en el radar y si han intentado o intentarán acciones de interlocución con esas empresas que están invirtiendo en Nicaragua o con los gobiernos de las jurisdicciones de los cuales provienen esas empresas para crear una presión y que esas empresas dejen de colaborar con el régimen de Nicaragua para seguir financiándolo, que es la única manera que tiene un régimen como este de oxigenarse en estas condiciones de violaciones de derechos humanos. Muchísimas gracias. Si no hay nadie más de la comisión que quiera hablar, entonces pues quisiera dar la palabra de nuevo a la sociedad civil para una segunda ronda de intervenciones. Mil gracias. Muchísimas gracias, respetable comisión, por sus comentarios y por extendernos su solidaridad con respecto a lo que está pasando en Nicaragua. Solicitamos que se haga un llamado a través de sus mecanismos a los Estados miembros de la OEA para que en el marco de la garantía colectiva desarrollada en los distintos instrumentos interamericanos continúen fiscalizando y ejerciendo de manera concreta acciones de rendición de cuentas hacia el Estado de Nicaragua con la consideración de los impactos diferenciados a los pueblos indígenas de la costa Caribe Norte, destacando la importancia del saneamiento de sus territorios para disminuir los ataques a los que se enfrentan. Y muy de la mano con lo que decía el comisionado Bernal, solicitamos a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional que refuercen las políticas de condicionamiento al otorgamiento de cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua y empresas al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente de pueblos indígenas, priorizando el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades. Así también que la información planteada en la presente audiencia se ha incorporado al informe que está elaborando la CIDH sobre la situación de pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Muchas gracias y les cedo la palabra a mis colegas. Muchas gracias a la comisión. Respondiendo a alguna de las preguntas, quisiera iniciar con las acciones concretas que se proponen a la comunidad internacional y sobre todo vinculado a las empresas extractivas instaladas sobre todo en la costa Caribe norte del país. Una de las acciones que estamos solicitando es precisamente la que tiene que ver con el mercado de oro, donde van estos productos. En el caso de Estados Unidos, es el principal mercado de exportación del oro nicaragüense, que viene de estos territorios indígenas y que viene de explotación ilegal de minería artesanal que se desarrolla a complacencia con el Estado nicaragüense en territorios indígenas y en áreas protegidas como la Reserva de Biósfera de Bosagua, que ha perdido prácticamente más de la mitad de su territorio en bosque, y eso pone en riesgo al menos tres territorios que están dentro de esa área protegida. Es importante también desarrollar acciones con Canadá, sobre todo para regular, disminuir y detener el avance de la minería y de sus inversionistas de capital canadiense que están entrando a esos territorios. Igual sucede con el caso colombiano, con ENCO. Hemos visto acciones, incluso accidentes que han sido provocados o han provocado contaminación a algunos ríos en la zona de Bonanza, que no ha sido esclarecido. Incluso el informe sobre este derrame de material cianurado tampoco ha sido provisto por la empresa. Entonces, lo que pedimos es mayor rigurosidad al proceso de inversión en el país, pero además la detención del avance de la minería en territorios indígenas y afrodescendientes. Por último, es importante mencionar que además de la minería, la ganadería sigue siendo una de las principales causas de invasión y deforestación en el país. Más del 67% de la ganadería está en uso inadecuado, está dentro de territorios indígenas y de áreas protegidas, y es el que ha provocado la mayor nivel de deforestación. Pero también la palma africana, con 48.142 hectáreas,
ha representado un aumento del 955% en el país y particularmente en la Caribe Norte. La empresa Agrodesarrollo S.A. en Macantaca está y sigue contaminando los principales ríos alrededor de esta actividad extractiva que se desarrolla en la costa. Tinicia Rivera, hija de preso político. Solicitamos a la comisión a que exija al Estado el cumplimiento íntegro de las medidas de protección a favor de las 15 comunidades indígenas y mayanas, así como la liberación inmediata de los 4 guardabosques mayanas condenados ilegalmente a cadena perpetua y los líderes, mi padre Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez. Nuevamente, Camila Osmar de Fejil. También nos parece fundamental que en los distintos informes y en las distintas intervenciones que tenga la CIDH pueda considerar y pueda incluir la situación de las mujeres, niñas y adolescentes de la costa Caribe Norte. Como hemos descrito en la audiencia, la situación que atraviesan las mujeres de las comunidades indígenas es sumamente preocupante, es sumamente grave y esta gravedad se incrementa con el tiempo. Aquí intentamos presentar algunas líneas, pero los hechos que están ocurriendo son sumamente graves, preocupantes y continúan a lo largo del tiempo. Entonces, también dentro de nuestras peticiones incluimos que se dé visibilidad a esta situación y que se continúe documentando. También en este sentido, además de documentar la situación de mujeres, niñas y adolescentes en los distintos informes y presentaciones que realiza la comisión, quisiéramos solicitar de manera específica que dentro del informe que está elaborando la comisión en materia de comunidades indígenas, así como en los informes anuales que emite la comisión y en los distintos comunicados de prensa, pueda abordar de manera específica el vínculo entre la violencia en contra de los pueblos indígenas y el despojo de sus territorios, el rol de las empresas extractivistas que ya mencionaba mi colega en el despojo y la violencia en contra de los pueblos indígenas, los impactos diferenciados en materia de en respecto de pueblos indígenas, incluso cuando se tratan de mujeres, niñas y adolescentes con una perspectiva y una mirada de género e interseccional, y que se incluya la información en los distintos informes de MECENI sobre pueblos indígenas de la costa Caribe Norte, que se indique y que se aborde de manera específica la falta de consulta previa, libre e informada de acuerdo a los estándares internacionales, que se destaque que varias de las concesiones están en zonas protegidas, a pesar de que ello no debería ser así, y que se pueda documentar la situación en materia de extractivismo de la manera más detallada posible. Muchísimas gracias. Juan Carlos Gutiérrez, del Grupo Ecuménico. Gracias. Estas denuncias las hacemos porque creemos en los principios de la justicia transicional, la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. Y eso nos plantea el compromiso de seguir haciendo las denuncias. Señora y señores comisionados, en el marco del sistema interamericano, el Estado de Nicaragua ha ratificado la Convención Americana que establece el principio de no discriminación en el pleno goce de los derechos por ella reconocida, incluida la libertad de religión y creencia. En este sentido, solicitamos a esta instancia mantenga activados los mecanismos de seguimiento e investigación sobre las violaciones a este derecho que ocurre en Nicaragua, y que se demande al Estado de Nicaragua un cese inmediato de las agresiones a la libertad religiosa en nuestro país. Sugerimos también la conformación de un grupo de países para generar presión internacional y lograr el ingreso de organismos internacionales de derechos humanos para certificar la situación y proteger los derechos humanos en nuestros países, en nuestro país. Quisiera pasar la palabra a mi compañera Marta Patricia Molina, que pueda ahondar en el dato al respecto. Gracias por todas las palabras, Marta Patricia Molina, y a ustedes, señores comisionados, por la atención que nos están brindando y por no olvidar lo que está ocurriendo en este momento en Nicaragua. La represión, la persecución continúa igual contra la Iglesia Católica de Nicaragua. Esta vez nada ha mejorado. Actualmente 5 miembros de Cáritas, que es el brazo social de la Iglesia,
se encuentran detenidos injustamente. También se enfrentaron a procesos judiciales injustos e ilegales. Uno de ellos ya está perdiendo la vista en prisión y solicitamos a ustedes se le extiendan medidas cautelares a cada uno de ellos y se le haga extensiva a sus familiares que se encuentran en la total desprotección. Las cifras de expulsiones que hoy nosotros hemos expuesto cambian de la noche a la mañana. Por ende, hoy ustedes escucharon un número, pero más después posiblemente este número incremente, porque la dictadura no cesa y a diario está atacando a la Iglesia Católica de diferentes maneras y también a la Iglesia Cristiana Evangélica. Solicitamos a ustedes, honorables miembros, que se adopten esas medidas concretas y no esperar que los ciudadanos nicaragüenses que se encuentren en Nicaragua actúen en contra de la dictadura, porque existe un ejército, una policía y grupos de paramilitares que tienen luz verde para asesinar a todos los ciudadanos que se expresen públicamente en la defensa de sus derechos humanos. Por eso es necesario que la comunidad internacional también ponga sanciones en contra de estas instituciones como el Ejército y la Policía Nacional de Nicaragua. Otra de las solicitudes que hacemos a la comunidad internacional es que no continúen poniendo traba a los religiosos nicaragüenses que están quedando en este momento sin patria, porque hay un grupo que efectivamente el régimen de Nicaragua los reconoció como apátrida y les retiró la nacionalidad, pero y estos tienen un apoyo grande tanto en Estados Unidos, en Costa Rica y otras partes del mundo, pero existe un mayor grupo que son desconocidos porque la dictadura no emitió un documento oficial con nombre y apellido de ellos, que los están expulsando, pero que también les están negando sus documentos de identidad. Entonces, los países, al momento de que ellos quieren legalizarse en el país que se encuentran, les están pidiendo pasaporte y documentos vigentes, cuando la dictadura no se los está dando. Entonces, es ilógico que la comunidad internacional solicite una documentación a una persona que es perseguida únicamente por expresar su fe y su religión para resolverle la vida. Entonces, es necesario que no se pongan tantas trabas y que la comunidad internacional adopte una medida específica para dar atención a todas estas personas religiosas que actualmente han quedado sin patria y que nadie les está poniendo atención. Igualmente, hacer un llamado al gobierno de Nicaragua para que cese la persecución y efectivamente deje entrar a los organismos de derechos humanos para vigilar las cárceles de Nicaragua, principalmente aquellas donde se encuentran los presos políticos, los presos de conciencia, las personas religiosas que están dentro de ella y ver en qué situación se encuentra. Una de las que más nos preocupa a nosotros es la desaparición forzada de Carlos Bojorge, quien el 1 de enero, después de asistir a la misa en Catedral de Managua, fue secuestrado por miembros de la Policía Nacional y desde ese día sus familiares incansablemente han buscado por todos los sistemas penitenciarios un soplo de vida de él. Afortunadamente logramos tener una fotografía que él se encuentra con vida. Esa fotografía fue publicada en los medios de comunicación aproximadamente hace 2, 3 meses, pero hasta la fecha volvimos a perder comunicación con él. Y desafortunadamente tememos lo peor porque la dictadura no perdona este tipo de actitudes de denuncia y que expongan todas las arbitrariedades que se están cometiendo en Nicaragua. Entonces solicitamos estas medidas concretas y urgentes por parte de la comunidad internacional que no siga siendo apática a lo que está ocurriendo en Nicaragua y que juntos podamos salir de esta dictadura que nos está haciendo daño y evitar que la dictadura extienda este mal a todos los países vecinos y demás miembros de la comunidad internacional. Muchas gracias. Muchas gracias por esa intervención. No sé si hay alguien más de la sociedad civil que quiera hablar.
Sí, señor vicepresidente, si me lo permite. Por favor. Muchísimas gracias. También en la línea de los llamados a la comunidad internacional, nosotras quisiéramos solicitar que se haga un llamado a los Estados miembros de la OEA para que, en el marco de la garantía colectiva desarrollada en los distintos instrumentos interamericanos, continúe fiscalizando y ejerciendo acciones de rendición de cuentas hacia el Estado de Nicaragua, con la consideración de los impactos diferenciados a los pueblos indígenas de la costa Caribe Norte, destacando la importancia del saneamiento de sus territorios para disminuir los ataques que se enfrentan, como ya lo han mencionado también mis colegas. Y además de eso, quisiéramos solicitar a los que se haga un llamado a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional que refuercen las políticas de condicionamiento al otorgamiento de cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua y empresas, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente de pueblos indígenas, priorizando el consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades. Sí, Brendan Hebert, de la comunidad indígena de Nicaragua, en nombre de nuestras comunidades indígenas Miskitas, Mayannas, Ramas, afrodescendiente, criolla y garífuna, quiero decir que es importante para nosotros, los pueblos originarios, de que esta comisión tome en consideración la gravedad de la situación en que nos está llevando el Estado de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, con toda esta situación de persecución, de encarcelamiento, de adoctrinamiento de nuestra gente. Todas estas concesiones mineras, la palma africana, está llevando a nuestras comunidades a una situación delicada, prácticamente de perder nuestra identidad y al límite de llevar a nuestras comunidades a un exterminio. Hay comunidades indígenas tan pequeñas como el pueblo Rama, que solo es de 2.000 habitantes, como el pueblo Mayanga, y si esta situación, la comunidad internacional no toma medidas serias, nos va a llevar a una situación de exterminio a nuestra comunidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por todas estas muy interesantes intervenciones que tienen todos los propósitos de los que ya conversamos. Yo quisiera saber si alguien más de la Comisión Interamericana tiene algún comentario. Entonces doy primero la palabra al comisionado Vulcán y luego a la comisionada Demis. Thank you, Commissioner Bernal. And I just wanted to say briefly, reflecting on everything that's been said today, and obviously underscoring the importance of engagement with the international community. I think everyone in the panel here has agreed that what's very important is for states and the international community not to keep on doing business with Nicaragua as usual. And you've just ended with a call to international financial institutions as well. But I wanted to add, because listening as well to what you've revealed as well about the ending point of these resources. So the gold, and I presume the beef as well, ending up the main market being in the US. What I wanted to ask, and there's no time for an answer, but maybe just to throw it out there, whether there has been any engagement or thought by civil society and all of you working in this, as well as to engage not just the states, but also citizens of the world, and particularly where the markets are, to boycott products from Nicaragua that are coming out of these horrific circumstances. So Rendell, you just spoke about the extermination, raising public awareness that not to buy gold or to demand to know the source of gold and not to buy it if it's coming from Nicaraguan communities. So just a thought, that kind of boycott project has had moderate success in relation to other parts of the world. It might be a long shot, but everything comes in against this monstrous dictatorship. And finally, just to end by saying, Ms. Rivera, I just wanted to personally say to you that I hope that you can get news of your father soon. Rendell as well, I know you have many loved ones in Nicaragua, and I wish you all personally, you know, the very best in this regard. Thank you, Commissioner Bernal.
Muchas gracias, comisionado Vulcán. En este sentido, yo también quisiera pedir a las personas de la sociedad civil que si hay alguna información adicional sobre esas preguntas del comisionado Vulcán o sobre algún otro punto, nos lo hagan llegar por escrito. Y para concluir, le quiero dar la palabra a la comisionada Demis. Gloria, you Thank you very much, Commissioner Bernal. Just to add to your last request in information in writing, I wanted to request additional information on Afro-descendant people and communities in the northern Caribbean coast of Nicaragua. If there is more and detailed and disaggregated information, that also be sent to the commission and more specifically and concretely in terms of examples of the violations taking place in those communities. Thank you. Perdóneme. Muchísimas gracias, comisionada Miss. Con esto concluimos esta audiencia. Les voy a pedir un último favor y es a las personas que quieran aparecer en la foto oficial, enciendan o dejen encendidas sus cámaras. A las personas que no quieran aparecer, les pido que en este momento apaguen su cámara. Entonces, el fotógrafo de la CIDH, le doy la palabra para que nos instruya. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, vamos a proceder a tomar la fotografía grupal. Los invitamos a encender sus cámaras si desean participar. Muy bien, vamos a realizar la fotografía a la cuenta de 3, 2, 1. Así como el tuyo, no está en otros lados. Y a lo mejor... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y feliz resto de día. Thank you so much. All the best. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Fer Serranos, por favor.